Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque preservaste a la Virgen María de toda mancha de pecado original, para que en la plenitud de la gracia fuese digna madre de tu Hijo, y comienzo e imagen de la Iglesia, esposa de Cristo, llena de juventud y de limpia hermosura. Purísima había de ser, Señor, la Virgen que nos diera el Cordero inocente que quita el pecado del mundo. Purísima, aunque entre todos los hombres es abogada de gracia y ejemplo de santidad. Por eso, unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría. Al servicio de la diócesis. Lo que quiero es que
cristianos trabajando en la diócesis. Y se lo pido con toda la fuerza del alma que cada vez Jesús se vaya metiendo más con ellos y les ayude a ir mejorando y cristianizando más su vida personal. Gracias también a quienes, o quienes habitualmente comparto la liturgia dominical aquí en Sagrada Familia. Gracias también por su presencia. Gracias también a mi familia, a los amigos que hoy quieren estar aquí, aunque no sea esta su parroquia, pero muchísimas gracias. De veras que agradezco ese detallito profundo. Agradezco al coro Santa Rosa, siempre me está acompañando en lo que ahora hace de dos catedrales, de San Jerónimo y de Jesús María. Gracias, chicos, lo han hecho bien, estoy contento, me han cantado muy bien, Celso ha tocado muy bien la guitarra, Jessica ha afinado bien la voz femenina. Muchísimas gracias, que el Señor les bendiga infinitamente a todos. Quisiera acordarme de Naval, de Gabriel, de todos, pero ya no da para más. Y saber que el Señor hace cosas maravillosas y bonitas. Muchísimas gracias, que le pague con creces todo lo que hace por su pastor. El Señor esté con ustedes. El Dios que en su providencia amorosa quiso salvar al género humano por el fruto bendito del seno de la Virgen María, les colme de sus bendiciones. Las acompañe siempre la protección de la Virgen, por quien han recibido al autor de la vida. Y a todos ustedes, reunidos hoy para celebrar con devoción esa fiesta de María, que el Señor les conceda la alegría del Espíritu que viene de su reino. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. En el nombre del Señor Jesús, puede ir llevando la paz. Fue por el aniversario de...